Yo tengo hasta el momento tres libros publicados, el primero de los cuales se llama Axis Mundi. Es un libro que editó la Diputación de Soria por haber ganado el premio Gerardo Diego. Otro que se llama Reino de Esponjas, que es el que recoge el poema que habíamos leído, el poema Pájaro, publicado por Tigres de Papel. Y el último salido hace muy poquito, Tratado sobre Luciérnagas. Es un libro que he hecho con el pintor Gabriel Vinyals. Es un libro de autor del que ha habido poquísimos ejemplares, ¿no? Y quería explicar un poco la trayectoria que había habido de uno a otro. Axis Mundi es un libro que he podido ver después y ha señalado después la crítica, ¿no? Que es un libro muy de tierra, es un libro en el que aparecen muchos árboles, en el que aparece una diversidad de temas articuladas a partir del concepto del eje del mundo, ¿no? Es un concepto que en antropología existe en todas las culturas, los ejes que unen lo del cielo con la tierra, llámese eso como se llame en cada una de las religiones, los dioses con lo humano, con lo infrahumano, con lo sagrado, con el infierno, ¿no? El eje que une esos tres campos es el eje del mundo. A partir de ese concepto se articula el primer libro. El segundo libro, Reino de Esponjas, es un libro que habla sobre la maternidad. El poema Pájaro era un poema en el que contaba algo que sucedió con mi hijo exactamente tal cual, sucedió así. Es un libro que cuenta de manera cronológica todo el proceso del embarazo y de la crianza y es a la par un recorrido por el lenguaje. Un recorrido desde que yo me doy cuenta que voy a tener un bebé que evidentemente no va a saber hablar hasta que el niño pronuncia su primer verbo irregular, ¿no? Momento en el cual considero que de alguna manera ya ha pasado al mundo de los mayores relativamente. Y el último libro es Tratado sobre Luciérnagas, como decía, son simplemente 21 poemas, es breve, de poemas que tratan sobre la luz. Hay una primera parte sobre Luciérnagas concretamente y otra sobre otros tipos de luces, otros tipos de seres o objetos que emiten luz y una parte también de prosas poéticas, cosa que hasta ahora no había hecho sobre los cuatro elementos, ¿no? Yo no lo había pensado así desde un primer momento, pero como os decía, por lo visto el primer libro ha resultado ser de tierra, el segundo ser de agua. Y el tercero, ser de luz, ser de aire. Con lo cual, me va a tocar escribir un cuarto sobre el fuego, que no sé cómo, pero a ver si lo conseguimos.